Muy buenas tardes, Auditorio Tlaxiaco. Nos encontramos aquí con las víctimas del 19 de junio, algunas de las víctimas del 19 de junio de Nochixtlán. Usted recordará este pasaje triste para la Mixteca. Y pues en este encuentro que hace un momento tuvieron con el magisterio, en este encuentro regional, pues vamos a entrevistarlos y a preguntarle los avances precisamente de las investigaciones y de otros temas interesantes acerca de lo que aconteció en Nochixtlán este 19 de junio. Muy 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 buenas tardes, ¿nos puede decir su nombre, por favor? Mi nombre es René Cruz Flores, soy una víctima del 19 de junio en la comunidad de Asunción, Nochixtlán. ¿Cuáles son los avances que tienen ustedes en las investigaciones y en pues los sucesos de este 19 de junio? Pues hay avance en cuanto a las declaraciones, en cuanto a las denuncias que ya hicimos, pero el único detalle que falta es ratificar las denuncias. Bueno, hace un momentito escuchábamos sus participaciones aquí que tenían en torno a este encuentro con el magisterio oaxaqueño y hacían algunas precisiones, ¿no? Por ejemplo, de que pues a ustedes han sido como excluidos de las mesas de negociación. Sí, de hecho, yo he sido representante de los compañeros de Tlaxiaco en el Comité de Víctimas de Nochixtlán. A partir del mes de febrero aproximadamente, había mesas de negociación a nivel federal y como Tlaxiaco fuimos desplazados, fuimos excluidos en estas mesas de negociación. Originalmente pues eran las mesas de negociación a nivel federal. A partir de febrero para acá han sido estatales y pues no podemos ir como el cangrejo, ¿no?, para atrás. Y ahorita, ¿qué es lo que ustedes están pidiendo a un año y meses de estos sucesos de Nochixtlán como familiares y además como víctimas de estos acontecimientos? Pues de hecho nosotros lo que estamos pidiendo es justicia para los que cayeron, en este caso justicia para los heridos también, compañeros que son heridos de bala y que quedaron mal para toda su vida. Y sabemos que aquí con el gobierno mexicano no lo vamos a tener, que el país, los mismos agresores no pueden hacerse justicia. Por lo tanto, nos estamos presentando a nivel internacional en la Comisión Internacional Interamericana de los Derechos Humanos. Quien presenta estas denuncias es el licenciado Maurilio Santiago, y pues que hasta ahorita ya se presentaron las denuncias ante este organismo y tenemos pruebas y traemos los documentos originales de esta petición, ¿no? En esa denuncia que ustedes realizan a nivel internacional, ¿en qué paso van? Pues en este caso ya se presentaron, eso es lo principal. Para la admisión de esta denuncia pues lleva un proceso, pero ya sería un buen avance más que nada al presentarlas. Bueno, después de este procedimiento, ¿ya no estarán ustedes realizando nada ante la justicia mexicana? Pues de hecho se presentaron las denuncias ante la justicia mexicana y ellos son los que tienen que investigar. Una vez, ya usted sabe que una vez cualquier persona lesionada o reprimida, si salió lastimado, pues tiene que presentar una denuncia y a quien le corresponde investigar es al gobierno mexicano. ¿Cuentan ustedes todavía con el apoyo del magisterio oaxaqueño? Hace rato usted decía de que fue invitación y concientización del magisterio oaxaqueño. Sí, de hecho sí contamos con el apoyo del magisterio, contamos con el apoyo del sector tlaxiaco, contamos con el apoyo del sector nochixtlán también, y en sí del magisterio oaxaqueño sí se cuenta con ese apoyo. Bueno, pues algo más que nos quieran decir en esta mañana. Que no callemos las voces. Creo que el día 19 de junio del 2016 mucha gente salió a apoyar a nuestros hermanos mixtecos, incluso mujeres salieron heridas de bala, mujeres, también ese día hubo un helicóptero y dispararon desde el helicóptero a compañeros, y que incluso un compañero de aquí de Tlaxiaco salió herido de bala por disparos desde el helicóptero, y eso es gravísimo para nuestra gente, eso es muy grave. Bueno, pues final, ¿alguien más que quiera decir algo? Yo creo que ya lo principal es que ya se hicieron las denuncias pertinentes ante la PGR, ya estamos esperando únicamente, como le comentaba, la ratificación, y posteriormente pues que PGR haga su trabajo, porque pues el licenciado Maurilio ya hizo
lo conveniente ante las instancias internacionales. Y lo único que vamos a seguir clamando siempre va a ser justicia. Justicia para nuestros muertos, justicia para nuestros heridos y justicia para los niños huérfanos y madres viudas que quedaron. ¿Ha habido algún apoyo económico para lo que usted habla, las viudas, las esposas, los hijos que han quedado en la orfandad? Apoyo económico para ellos hasta el momento no lo ha habido. No lo ha habido y sí se requiere, se ha requerido, porque pues ha faltado el pilar de la familia y pues desgraciadamente se complica para las viudas y para los huérfanos. Esto pues, también es una parte que le compete y le corresponde al gobierno federal, ver la forma de cómo subsidiar la economía de esas familias. ¿Hubo un poco de apoyo nada más de parte de los compañeros del magisterio? De parte del magisterio sí hubo, inicialmente hubo apoyo. Pero este ha cesado. Pero sí, de hecho, aquí quien debe de hacerse responsable es el gobierno federal, sin embargo tampoco no ha hecho. Bueno, pues le agradecemos esta entrevista a estas víctimas del 19 de junio en Nochistlán, Oaxaca. Muy buenas tardes.